Entonces, tenemos a Herrera que nos viene con Ponto. Y enfrente vamos a tener a Nippur, alias Nahuel. También es otro Nahuel, pero lo llamamos Nippur. Que nos viene con los Lusitanos. Valen. ¿Quién quieres presentar? Pues no tengo preferencia, Gotix, elige tú. Pues mira, estoy con los Lusitanos. Voy a presentar a los Lusitanos. Luego tú presentarás a los Pónticos, ¿vale? Vale. Pues Nippur nos ha venido con una primera línea de proyectiles bastante extensa, la verdad. Y nos viene con 1, 2, 3, 4, 5 honderos íberos. Detrás vamos a tener una línea de 3 unidades que van a ser lanceros Scutari. Mira, los pone ahí intercalados y justo detrás luego ya tenemos la gran línea de infantería que está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 guerreros con escudo veteranos. Luego, un poco detrás, aquí en este huequillo, nos ha dejado al general que viene con unos nobles lusitanos. La unidad más ahumama de los lusitanos, ¿valen? Sí, muy, Y muy buenos. bueno, no están nada mal. Y luego, por los flancos, nos viene con un poco de caballería. Vamos a empezar aquí por la izquierda. Y vamos a tener aquí una. No, dos caballerías Scutari por el flanco izquierdo y por el flanco derecho. Vamos a tener, pues, otras dos caballerías Scutari. Un total de cuatro. Oye, para cubrir los flancos. Una infantería, pues, hombre. En verdad, contra Ponto no está mal. Yo creo que podría hacer algo aquí la infantería lusitana. Y mucho proyectil también. Ha optado por Mucho, 5, sí. sí, 5 unidades de proyectil. Y bueno, De vamos a iberos, ver. son buenos. Vamos a ver qué tal le sale a Nippur. Vamos a ver cómo pelean los lusitanos. Exacto. Pues Y a tiene. ver, Ponto nos ha sacado Herrera por aquí. Una formación muy curiosa en la que no veo proyectil a pie, aparentemente, y no creo que estén emboscados ni nada, ¿no? No Y creo, no, aquí no hay manera de no, emboscarse. A no, menos no, por eso que. ha No. optado por proyectil a caballo, por lo que estoy viendo. Así que lo voy a narrar lo primero, porque siempre narrar proyectil primero, que se me va en cabeza. Bueno. Bueno, a ver, bueno, da igual, voy a empezar por la zona central. Tiene ya directamente la frontline bien distribuida, así de una forma muy escalonada. Empezando por la izquierda, dispone de un grupo de guerreros celtas mercenarios, seguido de otro grupo de espadachines desnudos mercenarios. Seguimos con 1, 2, 3, 4 y 5, 6. 6 unidades en el centro de espadachines pónticos. Y volvemos al flanco derecho con 2 unidades más de guerreros celtas mercenarios. O sea, muy buenas unidades de melee, la verdad. Luego, flanco izquierdo. Tenemos 2 unidades de caballería de arqueros, que son arqueros a caballo escitas, mercenarios también. Seguidamente detrás tiene ya caballería de cuerpo a cuerpo, en este caso 2 unidades de caballería sangre noble, muy buena también. Y detrás al general con caballería real póntica, que es al estilo helénico, caballería de choque. Y luego flanco derecho tenemos otros 2 grupos de arqueros a caballo escitas, mercenarios, seguidos por 3 unidades más de caballería, una de ellas Capadocia y 2 más de sangre noble. Mucha caballería bestia, infantería muy competente. No sé yo, está la cosa reñida. Pero enfrente tenemos tres Scutari, ¿eh? Como que viene ya preparado. Sí, Tres sí, sí. Scutari con su propia caballería Scutari para hacer el trabajo, puede hacer algo, ¿eh? Sí. A Lo que veo es que ha ver. optado Ponto por no tener lanceros para cubrir sus flancos. No, Porque con entiendo que es. querrá utilizar la caballería para ello. Exactamente. Yo creo que Eso es. sí. También lo que has dicho, los proyectiles a caballo, no tiene Eso proyectiles es. a pie. Eso a lo mejor le va a jugar una mala pasada porque enfrente tenemos a 5 honderos íberos. Sí. Sí. Vamos a ver si puede tener la superioridad en el combate de caballería y luego ir a cazarlos, pues puede resultar también. Veremos a ver. Pero bueno, sí, efectivamente. Vamos a ver, cuando estés listo, Valen, pues le damos. Nada, cuando tú me digas, jefe. Pues ya. Ahí va Ponto. Se Sí. mueve ya rápido.
Vemos ahí a lo lejos la caballería de arqueros. Los lusitanos mueven toda la formación poco a poco. Va rápido, ¿eh? Pontos está moviendo muy rápido con la caballería. Ojo, también flanco derecho se mueve a la vez. La frontline permanece quieta, la de Ponto. Sí, de momento envía toda su caballería. La frontline sí. Se queda observando. Los va a ir posicionando por los laterales. Ah, está la cosa. Ahí vemos cómo va a intentar posicionarse, sí, detrás. Sobre todo con los arqueros. Con unos arqueros creo que ya se ha puesto en modo hostigar ahí ya en este flanco. Sí, ahí va, ahí va. A esos lanceros Scutari, no, decide ir más atrás. No, eso es su otra caballería. Decide pasarla completamente detrás. Ostras. Ahora puede cazarla fácilmente. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál va a ser maniobra? Ojo que los Scutari tienen jabalinas también, ¿eh? Ahora avanzan los pónticos un poco. Ahí está disparando a sus honderos. Ah, 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 primera carga, carga, primera carga aquí, primera carga a los honderos íberos. Adiós, honderos. La Capadocia que viene y les pilla muy bien ahí a esos honderos. Sí. Espera, ah, espera, ahí, espera, efectivamente, bien. Reacciona bien, se retira bien. Va a hacer vale. Así, ataque y retirada, take y retirada, sí. No, una carga bien efectuada, se lleva una unidad de honderos, ya son cuatro. Es lo que necesita, quitarse un poco de encima. Él ha perdido 10 jinetes en esta operación, pero bueno. Pero bueno, ha eliminado uno. Mira, 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 aquí le disparan. Y él también pierde 10 jinetes aquí, 10 Scutaris, Sí, ojito, Por culpa de los arqueros. Está desestabilizando toda la retaguardia, con lo cual... Sí, ahí vienen esos arqueros a disparar, pero están los honderos listos. Han respondido ahí. Claro, fíjate qué buena táctica. Así hace que los honderos estén encargados de la caballería proyectil enemiga en lugar... Tenemos una sangre noble que ha sido acorralada. ¿Dónde? En el otro flanco. Vale, me ha ido a por unos honderos íberos y ha sido totalmente rodeada. Sí. Ahí lo han cerrado. Muy buena táctica. Ahí se sentía... Aún así, están aguantando heroicamente aquí los... Ya lo creo, Vemos ahí la frontline. Mira, sí, se acercan los pónticos ya poco a poco. Uf, tienen bastantes unidades. Ojo, ¡Dios! Sí, se envían jabalinas por todas partes. Y empieza el combate de frontline. Ahí viene la caballería, pero no ha podido hacer gran cosa, ya que se ha visto frenada por su propia infantería. Lo veo complicado, Lo veo complicado para los lusitanos. No tienen mucha armadura. Y estos son buenas tropas con buena armadura, buen escudo. Lo veo complicado. Y aún le sobran dos unidades. Caballería de sangre noble, sí. Ahora ya solo te queda ir y apoyarla. Que normalmente las dos de sangre noble tendrían que... pero claro, ahí viene unos lanceros Scutari a apoyar. Sí. Tendría que replegar si no quiere perder esa unidad de sangre. El flanco izquierdo carga ahora. Apoyado por caballería, Lo veo. Porque son desnudos y los desnudos... Pues van desnudos, vale. Van desnudos. Sí. Pero oye, sí, consigue deshacerse de los honderos, Creo que solo le quedan ya un par, por lo que veo. Uno está a puntico de huir, otro que vuelve ahí a lo lejos con 40. Pero sí, Ponto sí. Consigue... Aquí tiene unos espadachines pónticos que están sufriendo. En medio, pues aún está aguantando. Aquí, que viene la caballería a cargar por ese flanco. Aquí tenemos los desnudos que están perdiendo, creo, su combate. Detrás tenemos el general contra unos Scutari, pero se retira, me parece. Sí, se va porque tiene Scutaris lanceros. Se retira porque no quiere perderlo. Uy, esa carga. Uy, esa carga de sangre noble ahí detrás. Al general, madre al mía, sí. Buah. Esta sí que va a doler. Esta sí que va a doler. Ya está. Tiene un par, hay una que ha vuelto, hay una que ha vuelto, pero aún así creo que está conmocionada. Hay que tener cuidado, tenemos el general que está conmocionado también.
Eso es una masacre aquí, un sándwich la que se está liando en este flanco, ¿eh? Muy buena por parte de los pónticos, aún así está la cosa muy, muy reñida. Aún, ¿eh? Nos queda un poco menos de 5 minutos, ¿eh? Sí, ¡oh, oh! El general púntico, el general lusitano, quiero decir. General lusitano que está a punto de huir. Se va, ese flanco. Esa línea va a desaparecer, sí, no, se va el general. Se va, y ahora ha ido a reforzar un grupo de Scutari, pero no van a ser rival contra espadachines. Y el flanco izquierdo misteriosamente está aguantando bien, el de los pónticos. El de los guerreros desnudos. Sí, sí, el de los guerreros desnudos ha desaparecido ya, esas dos unidades. Y es que ahí es donde va a venir a ayudar, me imagino, este lado. Pero sí, está la cosa aún. Pero tenemos ahí dos de pónticos que están aguantando. Esa sangre noble puede retirarse hacia atrás, ¿eh? Hacia sus propias tropas. Porque justamente por encima, si le vienes a Scutari por detrás a cargar. Lo que pasa es que lo que decíamos, no tiene lanceros. Entonces, hacer frente a una unidad de Scutari, fíjate que aún no tienen bajas prácticamente. Mira, pues aún se vienen ahí, aún tiene arqueros ahí que están disparando. Aún tiene algunos. Sí, sí. ¿Qué le queda? Le queda esa caería de sangre noble que está luchando contra unos Scutari. Tendría que enviar, creo yo, la Real Póntica ahí a ayudar, sí, aunque sea. Sí. O a por esos honderos íberos que están ahí. Sí. Y efectivamente lo ve. Lo ve, le da la orden. Buena, lo ha visto, no, va a cargar otro. Como queda aquí, unos lanceros Scutari a punto de huir. Aquí tenemos unos espadachines pónticos que también han huido. Está la cosa aún muy, muy reñida, la verdad. Uf. Sí. Mira, intentan disparar, pero la caería ha aguantado. Y la caería real póntica del general viene a cargar a esos honderos íberos que ya poco tienen que hacer. Sí. Está luchando muy bien, Ponto. Ahora que manda toda la caballería de arqueros. No, aún no. Me lo he creído también, No, está, viene a disparar detrás y mira, está causando bastantes bajas. Está la línea lusitana. Es que ya no tienen general. Hay que pensar que ya no tienen general los lusitanos. Y la moral está. Tienen un golpe de moral, sí. Tienen un golpe de moral ahí. Está muy igualado ese duelo entre pónticos y veteranos. Y está más o menos igual, mismo número de tropas. Está la cosa aún. Madre mía, quedan 2 minutos aún, sí, ¿eh? Sí, aún queda tiempo, aún queda tiempo. Vamos a ver. Oh, están acribillando a los Scutari por detrás. Buah. Ahora sí, carga. Sí, viene a cargar aquí. Para intentar dar un golpe de moral. Están las tres unidades ahí lusitanas a punto de huir. Una ha huido. Otra póntica. Las tres han huido. Tenemos ahí arriba los pónticos también. Vienen esos arqueros a apoyar. Ahora le quedan 19 valientes sangre noble que están ahí peleando como toros. Y en el otro flanco el general, ojo que puede peligrar, que se está enfrentando a veteranos de escudo. Y creo que va a peligrar, si no lo retira de aquí. Sí, está peligrando. Si no lo retira de aquí, sí. Está peligrando, miedo me da. El otro grupo de espadachines pónticos se retira también, el del flanco. Aquí se retiran. Va a tener que mandar todo el grueso. Aquí se retiran también. Cuidadín, que se vuelve la balanza a equilibrar. ¡Ay, madre! Que está cambiando las tornas. Están cambiando, sí, están cambiando las tornas. Aquí tenemos. Ya está, ha huido. Al Ponto se tiene que reorganizar, pero los lusitanos aún nos quedan con dos guerreros con escudo veteranos. Tres unidades y una de Scutari. Ojo los Scutari que cargan, Que cargan los Scutari. Se han cargado a los arqueros en nada. Hombre, es que pero, son no, más. Van a caer los Scutari. Mira cuánta gente van a por ahí. Están rodeados. Pero espérate que manda a los veteranos. Dos unidades. Tres unidades de veteranos. A ver qué hacen. Cabalinas. Espera, mira el general que va a cargar una de frente. Aquí ya se cargaron algunos. Pero bueno, no pasa nada. Creo que sí. Los ha arrollado. No sé yo. Nada, muy bien organizado, el general con la sangre noble. Van a perder ahí. Espérate, esto aún no se ha acabado, Sí, 10 segundos nos quedan, sí. La moral de los lusitanos se va.
Menuda batalla, por favor. ¡Guau! ¡Qué masacre, por el amor de Dios! Menuda batalla. Muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Parecía que iban a cambiar las tornas en cualquier momento, tío. La verdad es que ha estado... Joder. Súper buena. Casi hasta el final, ¿eh? Casi hasta el final. Sí. Tensión hasta el último momento, ¿eh? Entonces, tenemos una victoria pírrica para Ponto, para Henry. Henry, que nos había desplegado 2.400 hombres y ha perdido 1.815. Y Nippur, que ha desplegado 2.600 y ha perdido 2.148. Cabe destacar del lado de los pontos el general, 145 kills. Tenemos los espadachines pónticos, 136, 154, 119, 172. Mira lo que digo yo, los guerreros celtas, 170. Es que renta más que... Como decíamos, que los libertos de Eva. Los arqueros, que también han molestado muchísimo. 113, sí, sí, sí. 157, la caballería. Sí, sí, sí. La caballería. Ha habido dos o tres cargas muy, muy decisivas, la verdad. Tenemos una caballería capadocia 138, otra 217, ¿vale? Una locura. Una locura. Una locura. Del lado lusitano tenemos el general a 120, tenemos también una caballería escutaria a 108 y otra a 128. Ojo, también, Al final ha venido con mucho proyectil, pero es verdad que ahí Henry no le ha dejado, Herrera no le ha dejado pues hacer daño, exactamente, ha ido casi a por ellos directo. Lo que sí que es de alabar para los lusitanos son su infantería de escudos redondos, 153, 175, ¿vale? 135, 195, 239, por favor. Se han portado, ¿eh? Se han portado. Y los lanceros escutarios han cumplido su función. Aún han cumplido, pero bueno, también han sufrido el focus de los arqueros. Y la verdad, pues hoy ha sido una muy buena batalla y tenemos una victoria pírrica para Herrera.